Dios es una mujer, así como lo oyes. ¿Qué parte de la deidad es una mujer? Porque hay que saber que hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué parte de esa deidad es la mujer? Así como dice la canción de Ariana Grande, God is a woman, Dios es una mujer. El Espíritu Santo, queridos amigos, señoras y señores, es esa parte femenina, es una mujer. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, pero dejaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y ese Consolador, el Espíritu Santo, en Isaías 66, aparece como una mujer que tiene pechos, que tiene vientre, según Génesis, y ese es el Espíritu Santo. Así es, muchas personas han dicho, no le digan mujer al Espíritu Santo, porque eso sería reducirla a un ser humano. Pero esto es incorrecto, porque en todo caso ya no le dijéramos padre al Padre, porque lo estaríamos reduciendo a un ser humano. Dios es una mujer, así como lo oyes. ¿Qué parte de la deidad es una mujer? Porque hay que saber que hay una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué parte de esa deidad es la mujer? Así como dice la canción de Ariana Grande, God is a woman, Dios es una mujer. El Espíritu Santo, queridos amigos, señoras y señores, es esa parte femenina, es una mujer. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, pero dejaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y ese Consolador, el Espíritu Santo, en Isaías 66, aparece como una mujer que tiene pechos, que tiene vientre, según Génesis, y ese es el Espíritu Santo. Así es, muchas personas han dicho, no le digan mujer al Espíritu Santo, porque eso sería reducirla a un ser humano. Pero esto es incorrecto, porque en todo caso ya no le dijéramos padre al Padre, porque lo estaríamos reduciendo a un ser humano.